¿Tenía Sergio familia en la capital? No. Lo he velado yo solo toda la noche. No ha venido nadie. ¿No había vestido esa armadura antes? Qué mala suerte. Enfrentarse a la montaña. ¿Quién realiza el sorteo? Se saca la pajita más corta, Lord Stark. Ya. ¿Pero quién la sujeta? Un buen trabajo, hermanas. La vida es extraña. No hace tanto luchamos como enemigos en el tridente. Me alegra que no nos enfrentáramos, Ser Barristan. Y a mi esposa. No le iría bien la vida de viuda. Sois muy modesto. Os he visto vencer a una docena de caballeros. Mi padre me dijo que erais el mejor que había visto. Y jamás se equivocó en cuestiones referentes al combate. Era un buen hombre vuestro padre. Lo que el rey loco le hizo fue un crimen terrible. Ser Hugh fue escudero hasta hace unos meses. ¿Cómo pudo pagarse una armadura? Tal vez Lord Arryn le dejara dinero. He oído que el rey quiere batirse hoy. Sí, no lo pienso permitir. Robert hace lo que quiere. Si el rey siempre hiciera lo que quiere, seguiría combatiendo una maldita rebelión. Es muy pequeña, Alteza. No os vale. Tu madre era una zorra idiota con el culo gordo. ¿Lo sabías? Mira a este idiota. Un cojón y sin cerebro. Ni siquiera sabe ponerle la armadura a un hombre como es debido. Estás demasiado gordo. ¿Gordo? ¿Gordo, dices? ¿Así es como le hablas a tu rey? Tiene gracia, ¿verdad? No, Alteza. ¿No? ¿No te ha gustado el chiste de la mano? Estáis torturando al pobre chico. Ya has oído a la mano. El rey está demasiado gordo. ¡Ve a buscar al ensanchador de peto! ¡Ya! ¿El ensanchador de petos? ¿Cuánto tardará en darse cuenta? Quizás deban inventarte uno. Muy bien, muy bien. Pero ya me verás. Aún sé manejar la lanza. No tienes por qué batirte. Déjalo para los jóvenes. ¿Por qué? Porque soy el rey y a la mierda con eso. Quiero golpear a alguien. ¿Y quién te golpeará a ti? Cualquiera que pueda. Y el último hombre a caballo... Serás tú. No hay hombre en los siete reinos que se arriesgue a herirte. ¿Quieres decir que esos cobardes me dejarán ganar? Sí. Bebe. No tengo sed. Bebe. Tu rey te lo ordena. Dioses. Demasiado gordo, ¿verdad? ¿Tu escudero es un joven Lannister? Un maldito idiota. Pero Cersei insistió. Tengo que agradecérselo a Jon Arryn. Cersei Lannister será una buena esposa, me dijo. Necesitaréis a su padre a vuestro lado. Creía que ser rey significaba hacer lo que quisiera. Basta de esto. Vamos a verlos batirse. Al menos podré oler la sangre de otros. Robert. ¿Qué? Una imagen inspiradora para el pueblo, ¿eh? ¡Vamos, inclinaos ante vuestro rey! ¡Inclinaos, mierdas!